5 de diciembre de 1886, el presidente de la Sociedad Española de Historia Natural dictaminó que las pinturas de la caverna de Altamira no tenían miles de años de edad. No. Esos son obras de algún mediano discípulo de la escuela moderna francesa actual. Y así confirmó las sospechas de casi todos sus colegas, otros expertos. Y 20 años después, los tales expertos no tuvieron más remedio que reconocer que estaban equivocados. Y así se demostró que la voluntad de belleza, como el hambre, como el deseo, había acompañado desde siempre la aventura humana en el mundo. Mucho antes de eso que llamamos civilización, la habíamos convertido en flautas los huesos de las aves, habíamos perforado los caracoles para hacer collares y habíamos creado colores mezclando tierra, sangre, polvo de piedras, jugos de plantas para alindar nuestras cavernas y para que cada cuerpo fuera un cuadro caminante. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Veracruz, encontraron que los indios huastecos andaban completamente desnudos, ellas y ellos, con los cuerpos pintados para gustar y gustarse. Y el conquistador Bernal Díaz del Castillo sentenció: estos son los peores. Y esto es un homenaje de amor de una mujer a la que amo. Se llama El Zapato y está fechado en enero 15, 1919, cuando la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, Rosa Luxemburgo, perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro. Rosa había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no sería sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad sería sacrificada en nombre de la justicia. Cada día alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro como el zapato. Y este es un homenaje a un gran amigo, un hermano mío del alma, que era también un gran poeta. Es de mayo 10 y se llama El Imperdonable. El poeta Roque Dalton era jodón y respondón. Nunca aprendió a callar ni a obedecer y ejercía un desafiante sentido del humor y del amor. En la noche de hoy, mayo 10 del año 1975, sus compañeros de la guerrilla del Salvador lo mataron de un balazo mientras dormía. Criminales, los militantes que matan para castigar la discrepancia son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Bueno, ustedes saben que Santiago Ramón y Cajal fue el científico español más importante de toda la historia de España, ¿no? Y recibió el Premio Nobel de Medicina. Pero él había querido ser artista pintor y el padre no lo dejó, así que no tuvo más que convertirse en científico y se vengó dibujando lo que descubría. Yo vi
en una exposición, Paisajes del cerebro humano, dibujados por don Ramón, Ramón y Cajal. Y eran muy parecidos a las obras de Miró, de Klee, podían competir. Él decía, el jardín de la neurología brinda emociones artísticas incomparables. Y disfrutaba explorando los misterios del sistema nervioso. Y mucho más disfrutaba dibujándolos. Y todavía más, más todavía, disfrutaba diciendo a viva voz todo lo que pensaba, a sabiendas de que eso iba a darle más enemigos que amigos. A veces preguntaba, sorprendido, ¿pero cómo? ¿Tú no tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿No tienes enemigos? Es que jamás dijiste la verdad. Jamás amaste la justicia. Era el estupor parecido a un maestro mío, un gran escritor norteamericano, Ambrose Bierce, compañero de Mark Twain, en la fundación de una organización antiimperialista a fines del siglo XIX en Estados Unidos, y un gran escritor y con un espléndido sentido del humor. Y Ambrose Bierce solía decir una frase que yo hago mía siempre, desde mi propia experiencia y desde la experiencia de mucha gente más. Ambrose Bierce escribió: quien no tiene enemigos no merece tener amigos. Una historia desconocida de José Martí. Paseaban el padre y el hijo por las calles floridas de La Habana cuando se cruzaron con un señor flaquito, calvo, que caminaba como si estuviera llegando tarde a alguna parte. Y el padre advirtió al hijo: ojo con ese, cuidado, es blanco por fuera, pero por dentro es negro. El hijo, Fernando Ortiz, tenía 14 años. Tiempo después, Fernando iba a ser el hombre que supo rescatar, contra siglos de negación racista, las ocultas raíces negras de la cubanía. Y aquel peligroso señor, el flaquito, el calvo, el que caminaba como si estuviera llegando tarde, se llamaba José Martí, y era hijo de españoles, era el más cubano de los cubanos, y era hijo de españoles, el que denunció: éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco de París, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. Y repudió la falsa erudición llamada civilización y exigió basta de togas, basta de charreteras, y comprobó: toda la gloria del mundo cabe en un solo grano de maíz. Poco después de aquel cruce en La Habana, Martí se echó al monte y estaba peleando por Cuba cuando en plena batalla una bala española lo volteó del caballo. Un par de textos sobre el racismo para terminar la lectura, que ya bastante larga ha sido. Esto ocurrió en el año 2001, el 17 de julio. Resultó sorprendente el partido de fútbol jugado entre los equipos de Treviso y Génova. Ustedes saben que lamentablemente en el norte de Italia, hay algunas zonas donde todavía los jugadores negros de fútbol son castigados por su color. Un jugador del Treviso, Akin Omolade, africano de Nigeria, recibía frecuentes silbidos y cantitos racistas, gritos de gorilas, en los estadios italianos. Pero en el día de hoy, julio 17 del año 2001, ocurrió algo rarísimo. Hubo silencio. Nadie insultó, nadie gritó. Porque todos los 11 jugadores del Treviso, Akin Omolade y sus 10 compañeros, jugaron el partido con las caras pintadas de negro. Era su manera
Era su manera de decirle, todos somos tú, todos somos tú. Y quiero terminar leyendo algo que no es mío, ojalá lo fuera, pero es de un gran poeta de Senegal, Leopold Senghor, y yo siento la necesidad de leerlo para culminar esta noche para mí inolvidable, ¿no?, con ustedes, por lo mucho que admiro el talento de Senghor y la belleza, la terrible belleza de este poema, que me parece que es un buen broche final. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro. Y mientras tanto tú, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color?